Circuito de San Agustín de Guadalix. Os contaré algo, se me rompió el móvil el otro día, he tenido que cambiar de móvil y este tiene zoom de 1 por, es decir, no de 0,5, como a mí me gusta y os acordáis que lo cambié. Lo cambié porque antes grababa siempre en 1 y descubrí que el 0,5 es mucho mejor para grabar esto. Entonces, bueno, vamos a dar una vuelta así. Despacito, el circuito que hemos hecho originalmente, he hecho una serie de 5 vueltas. La verdad es que no me apetece hoy mucho mucho hacer, pero bueno, luego daremos un inverso, ¿eh? Aquí es donde se me ha ido, se me ha metido antes la rueda ahí. Uf. Hay que tener cuidado, ¿eh? Creo que no es muy profundo. Aquí giro a derecha. Hombre, voy a contar algo, ¿eh? El circuito no es... Uf, a ver, está bien, pero no sé si es porque hoy no tengo ganas. Cierto que sí, que está chulo, pero no sé por qué no lo estoy valorando como otros muchas veces. Cierto que sí, que por ejemplo esta zona, este sector me gusta mucho, ¿eh? Mira, curva aquí rápida. Aquí a la izquierda, venimos con velocidad, nos apoyamos aquí, esta parte de aquí de la curva, y giramos. Que es muy bonita esta zona, ¿eh? Bueno, lo voy a enseñar desde aquí, de este punto. Venimos de ahí, nos apoyamos, tiramos directamente al vértice, es decir, curva, línea blanca, exterior de la curva, venimos, nos apoyamos en el vértice. Nos vamos a la otra y venimos por aquí. Y aquí igual, nos tiramos directamente a la curva, al vértice, apoyamos, giramos, cuidado con el barranquito y salimos. Nos aprovechamos todo, toda la carretera. Y esto sería. Bueno, ya después vamos a hacer un poquito de bike park, es cierto que con la carretera. Pero bueno, también vamos a hacer algo. Aunque así grabando con una mano, vamos, ni siquiera me atrevo, ¿eh?